Rendimientos de escala. En economía, mediante el concepto de rendimientos de escala, pretendemos describir cómo varía la producción cuando varían a la vez y en la misma proporción todos los factores productivos. Cambio del tamaño o escala de planta productiva. Con el fin de comprender gráficamente dicho concepto, consideraremos de una parte una función de producción homogénea, que es un tipo especial de función que se caracteriza porque incrementos proporcionales en los factores llevan a mayores, menores o iguales incrementos en la producción. Por ello, cualquier isoclina que se trate, que recordemos, muestra a lo largo de su recorrido una relación capital-trabajo constante, será lineal. Consideremos dos combinaciones de capital y trabajo respecto a la inicial, que en el primer caso supone un aumento del 100% y en el segundo caso del 50% de todos los factores. Si como consecuencia de ello la producción crece la misma proporción, inicialmente un 100% y más tarde un 50%, estaremos en presencia de una actividad productiva que se caracteriza por rendimientos de escala constantes. Si el aumento de los factores productivos genera aumentos más que proporcionales de la producción, al pasar de una unidad producida a tres la producción aumenta un 200% y al variar de 3 a 12 unidades un 300%, la actividad muestra rendimientos de escala creciente. Por último, si los aumentos de la producción como consecuencia del aumento de todos los factores son del 50% y 33,3%, se daría en la producción rendimientos de escala decreciente.